pesar de que el expresidente Hipólito Mejía dijo esta mañana que el costo de la canasta básica familiar en la República Dominicana, él dice que no está cara. ¿Y cómo es esto, don Hipólito? Oh, pero que no, parece que perdió la vista. Que no está cara. Esto él lo compara con los costos de la misma en los demás países. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué tiene que ver el dominicano con que allá o aquí esté cara? Uno lo que necesita es que en República Dominicana los precios estén para la población pobre, pobre. Así es que no traten de negar eso. Porque, ¿cómo es, Fernando? Olvídese. Aire, jalando aire estamos. No digan lo contrario. Mejía aseguró que la crisis económica afecta también a América Latina, es verdad. Y República Dominicana no escapa de esa situación. También es verdad, pero no lo nieguen. Esto está que no lo aguanta nadie. Punto. La cosa que consume el pueblo dominicano no es tan cara, comparada con Estados Unidos, Europa y América Latina. Ahora, comparada con el pasado, ¿no? Ya está todo caro. No, lo más importante es que tengamos entendimiento, paz y tranquilidad. Y que obviamente estamos en una situación mundial de crisis. Y yo espero que sea que mejore o disminuya.